Señores, y miren cómo están las flores del Día de las Madres. Esto es increíble. El esposito la compró con mucho, mucho amor. Wow, ya obviamente ya están un poquito más feitas, se están marchitando y se le están cayendo algunas pétalos. Pero para hacer ya que más de 2 semanas, no está nada mal. Oye, hello, hello, mi gente bella, preciosa, qué lo que. Bienvenido a otro día más, a otro blog, no blog más, oh my god, no, a otro blog más o a otro. Buenos días. Buenos días. Bueno, señores, me estoy arreglando porque hoy, viernesito, mi día libre. ¿Para dónde voy? Citas médicas. Oh. Este fin de semana, señores, fin de semana feriado, fin de semana largo, Memorial Day Weekend, se celebra, bueno, el lunes se celebra el Día de los Caídos. Y aquí en Estados Unidos, ya cuando llega Memorial Day, es como que se le da la bienvenida a la temporada de playa, de verano. Y nosotros, por lo general, vamos a República Dominicana en esta semana, porque este domingo, último domingo de mayo, se celebra el Día de las Madres. Si no vamos para República Dominicana, vamos entonces de playa o de camping. Pero este año, ni una cosa ni la otra. No vamos a República Dominicana. Mi esposo no podía ir. Luego decidimos, bueno, vámonos para la playa o para de camping. Ok, vamos a rentar un hotel en la playa. Fantástico, para Clearwater Beach, una playa preciosa. Hice mi reservación. Obviamente, como es un fin de semana feriado, la demanda está alta, los hoteles, todo está carísimo. Pero resulta, señores, que el miércoles comencé a chequear cómo va a estar la temperatura y todo eso, porque aquí está, señores, lloviendo todos los días, pero no un aguacerito, una lluvia, no. Tormenta, truenos, relámpago y de todo. Cuando chequeo el Weather Channel, hay un 90% chance de tormentas el viernes, sábado, domingo. El lunes hay un 80%. Y me quedé, oh my God, no, no, no. No, ni siquiera dice parcialmente nublado, lloviznas o aguaceros. No, tormenta. Llamé a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Este hotel salió demasiado caro. Por estos 3 días yo voy a cancelar. Porque todavía estaba bajo las 48 horas que podía cancelar sin que me cobraran ningún cargo. Y llamé y cancelé. Cancelé porque dije, no, no voy a estar entonces encerrada en un hotel porque está lloviendo, no vamos a poder disfrutar la playa. Ya saben que cuando llueve se pone fea el agua. Así que sí, señores, no tenemos planes para este fin de semana porque cancelé la reservación que teníamos. Bueno, chicas, ya le di un update de mi semana, de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar este fin de semana. Voy a pasar aquí por Home Goods porque estoy cerquita. Y a ver qué encuentro. Estoy... ¡Qué bellezas! Estoy obsesionada con las decoraciones de piña. Goodness, $80, porque es que son tan caras. Oh my God. La base está muy, muy bonita. ¿Será por la base? Bueno, chicas, estoy contemplando las piñas. Esta, la verdad, que está preciosa, pero es la única que hay. Creo que voy a comprar esto que está acá para ponerlo en el fondo para grabar los videos. Aquí le pongo algunas decoraciones. Ay, pero mira cómo está aquí. Ay, 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 ay. Choose happy. Elige feliz. Good vibes only. Buenas vibras. Como siempre le digo, siempre le envío muchas buenas vibras. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí está combinado Home Goods y Marshalls. Miren qué linda está esta blusa. No sé si yo me la pondría, honestamente. Pero está muy bonita. Las blusas ahora o las ropas con frutas están muy, muy de moda. He visto con piña, con limones. Me encantan.
Nunca había visto una con sandía. Hello, hello, gente bella. Señores, llegué a mi casa. Ay, por fin. Y me hice estos rizos con la wand por dos razones. La primera, vamos a abrir aquí. Ya se está nublando, señores, se está nublando. La primera, porque se está nublando y yo me había lavado el cabello y me lo dejé secar al aire libre y estaba empajonado. Y mi esposo me llamó y me dijo, esta noche vamos a ir para casa de unas amistades, van a hacer un barbecue, piscina. Y yo, jaja, piscina. Está nublado. Entonces, bueno, vamos a hacerme el cabello así, porque en caso de que se moje, por lo menos tiene un poquito de rizos. El segundo motivo que me hice esto, señores, porque me tengo que hacer el tinte. Y esto me ayuda a taparme las canitas de aquí al frente, que ese es mi problema. Así que me lo puse así porque así disimula. La verdad es que no se ven las canas, ¿no? No se ven. Así que ya saben, en caso de que se dé la salidera de esta noche o de esta tardecita, porque no es por la noche. Mi esposo me dijo que después de las 5 o 6 de la tarde, después que todo el mundo llegue del trabajo, nos estar un rato allá con ellos, lo cual tenemos mucho que no los vemos. Ellos no viven en esta área, viven un poquito retirados, por eso no nos vemos tan a menudo. Antes nosotros vivíamos por el área donde yo vivo y nos veíamos casi todos los fines de semana. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que después que se muda de esa área, como que las amistades que tenía en esa área, como que poco a poco uno se va alejando. Ah, bueno, chicas, les voy a mostrar lo que compré. ¿Se acuerdan que fui a Home Goods y estaba indecisa si comprar el florero, ese jarrón que era como de cristal, un poquito un verde de clarito? No lo compré. Compré las piñas. Y también iba a comprar, bueno, es por eso le dije que estaba indecisa, porque quiero comprar una silla para ponerlo en el, para ponerla en el, ay Dios mío, en el estudio donde grabo, hacer como una esquinita bien bonita para ir a hacer los cafecitos times o vlogs, lo que sea. Estoy de hace tiempo, quiero esa silla. Y están súper caras, Dios mío, todo es 150, 100 y pico, hasta las matas, esas artificiales, que también quiero una para esa esquinita, pero están muy, muy caras. Mi esposo dice que yo me he puesto tacaña, no sé si ustedes en sus países le dicen, pero como me he puesto dura con el dinero. Yo, dura no, lo que pasa es que estoy, pongo a pensar, necesito esto, no puedo comprar esto. Antes, en verdad, yo no le daba mente a las cosas, si quería algo lo compraba y ya. Estoy ahorrando para otras cosas y otras cosas que quiero hacer, y por eso estoy siendo muy cuidadosa con lo que gasto. Dios mío, yo me desvío del tema. Entonces, bueno, iba a comprar, no sé si se acuerdan que le mostré como un estante, no sé cómo ustedes le digan, para ponerlo detrás donde yo grabo, porque quería cambiar o quiero cambiar el estudio, la oficina. Y una, le pregunté a una de las chicas que trabaja ahí, ¿cuánto cuesta? Me dice $80. Digo, puede ser, yo lo voy a pensar. En eso me seguí dando vueltas, buscando a ver qué veía de decoraciones. Compré las piñas y cuando estoy en la caja le digo al muchacho, ¿sabes qué? Me voy a llevar el estante que está ahí. Pero me di cuenta que la pintura en algunas áreas se la habían como, estaba pelado. Y le digo, ¿tú crees que me den un descuento? Y me dice, sí, ve allá y voy a enviar a la manager. Cuando vamos allá y estoy esperando que la manager venga o la supervisora de la tienda, yo le digo, yo primero espero que ella me diga cuánto cuesta para ver si me lo deja más barato que la otra. Yo le digo, mira, estoy interesada en esto, lo quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Además, esto está rayado, le enseño, lo tendría que pintar. Y dice, $129.99. Le digo, ¿cómo va a ser? Si aquella chica me dijo que estaba en 80. Y cuando ella chequea, me dice, no, ya te dio el precio equivocado, porque ella debió de leer esto, no lo que... Le digo, pero eso no es culpa mía. Entonces llamó a la otra chica y le preguntó, ¿qué precio tú le dijiste? La chica le dijo, yo le dije 80. Entonces ella le dijo, no, le diste el precio que no era, tiene que ser este. Entonces ella me dijo, yo te lo iba a dejar en $100, porque me va a dar un descuento. Ella decirte 80, te lo tengo que dejar en 80. Y yo, ok, pero no me va a hacer una rebaja de los 80. Me dijo que no. Estaba también pelado en la parte de atrás. Y le digo, mire, tengo que pintarlo, comprar pintura y pintarlo. Me dice, no, no te lo puedo rebajar porque yo estaría perdiendo. Y yo, pues está bien, no hay problema, no me lo llevo. Y lo dejé. Así que sí, señores, por eso les dije que estoy pensando si comprar los jarrones o comprar esto aquí, porque estoy pensando comprar otra cosa. Esa es la otra cosa que quiero comprar, un sillón, una silla bien bonita para el cuarto. Así que bueno, ya por fin, después de dicho de todo esto, les voy a mostrar lo que compré. Oh my goodness, mi piña, yay. Y bueno, chicas, aquí están mis dos piñas. Y ¿sabes qué? Aquí adentro, pero yo no creo que yo la haría, aquí adentro se le puede poner una velita. ¿Ustedes ven ese espacio ahí? Como una tea light de las redonditas. No creo que yo lo haría. No sé ahora si ponerla aquí o ponerla en aquella mesa que está allá. Yo quería el jarrón, el florero, para ponerlo aquí y ponerle unas flores. Porque esto en verdad no se ve. Esto yo lo tenía
en la mesa donde está el televisor, que es la mesa que va al centro, pero bueno, les regalé la otra a mi hija y por eso estamos así ahora sin esa mesa. Así que esto en verdad no se ve. Quería algo alto para esta área de aquí. Y aquí, señores, en esta pared que está así, pelada, sin nada, va este cuadro, pero no me gusta este marco, no pega con nada. Quiero reenmarcarlo y ponerlo algo más como así, de esta madera. Y para la que no conozcan esta pintura o este árbol, este es un flamboyant, es muy típico de mi país y me encantan los colores vibrantes que le va a dar vida a esta área. Me compré dos blusitas porque me estoy preparando para las vacaciones. Si veo algo que me guste, está a muy buen precio, lo voy comprando. Como le dije, yo soy muy básica, no tengo mucho color en mi guardarropas. Miren qué lindo este detalle. Esto fue lo que me encantó. Miren qué lindo. Lo único que no me gusta mucho es que la manga es corta y yo, ay, me da cosa con mis brazos, ay, no sé. Pero bueno, ya que se va a hacer, la compré por $16.99. Esta que dice bebé o bibi, como ustedes le digan. Miren qué linda, básica, negra. Me encantó este diseñito porque también se puede usar de noche con unos jeans. O si es el verano, unos jeans blancos o unos capris blancos. Por eso me gustó. Y me gustó, miren esta parte de arriba. Me encantó, me encantó. Bien nice. Y la tela se siente fresquecita. Así que perfecta para mis vacaciones. Este también me costó, lo mismo, $16.99. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero estamos aquí en confianza ya. Cuando vamos de viaje o de vacaciones, siempre se compra una que otra cosita. Y yo siempre dejo todo para el último momento porque yo dije, no, porque voy, ¿y si rebajo? Y sí, porque siempre cuando uno va de viaje, cuando uno quiere rebajar. Cuando uno tiene una actividad, cuando quiere rebajar. Cuando uno va por una boda, cuando quiere rebajar. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar lo que me guste, me sirva o no me sirva, o si rebajé de aquí a allá, bien, si no. Y yo, señor, estoy últimamente que no le estoy dando mente al peso. Si bajé bien y si no bajé, también. Tengo otras cosas por qué preocuparme. Yo soy también de las personas que cuando se me mete una idea en la cabeza, por ejemplo, que quiero decorar el estudio donde grabo, quiero cambiar las cosas, hasta que yo no encuentre lo que yo en verdad quiero, no compro nada. Yo estoy mirando, pero siempre paso por Home Goods, por Kohl's, Ross, y a veces tú no encuentras nada, otro día vas y encuentra piñas. Lo que les quiero decir es que si yo voy a decorar la casa, voy a decorar algo, yo no soy de las que me apresuro a comprar, ¡ay, esto! Miren, cuando nosotros nos mudamos para esta casa, no teníamos juego de comedor. Yo duré un año sin juego de comedor total. Nosotros ni siquiera comemos en esta mesa, comemos ahí en la cocina. Mi esposo vuelto loco, el juego de comedor, el juego de comedor. Le decía, no, querido, cógelo con Take It Easy. Eso, cuando me guste uno, que en verdad sienta, este es el que quiero, lo voy a comprar. Pues sí, chicas, el tiempo y la edad me ha enseñado a coger las cosas con más calma, a no apresurarme, especialmente cuando en cuestión de compras, porque antes yo era una compradora impulsiva. Ay, Dios mío. Fíjate, una de ustedes me preguntó, Karina, ¿y cómo va el estudio? Y yo digo, está muy bien, ahí está. No lo he terminado porque no he encontrado lo que yo realmente quiero. Pero ya comenzó a llover. A lo que el esposito se está bañando. Me arreglé un poco, me puse más presentable. Vamos a ir a comer ahora porque siempre nos gusta comer antes de ir a visitar a cualquier persona. Como dice el dicho, sean educados y salgan cenados. Hay que comprar unas cervezas para llevar. Mi esposo va a ver whisky, así que se va a llevar uno que le compré ayer. Y yo me voy a llevar una botella de vino. Vamos. Tengo un jardín de rosas. De rosas. Tengo un jardín de rosas. Sí, pero que cómo te atreves a decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo. Si tienes mujeres cuando van de amor. Se roba el jardín de rosas. Mira el río. Él te ha entregado. Qué viril, la que se entera. A mi manera. De corazón. Vete con la.